Hola a todos los amigos y amigas, reciban un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.infoyayatec.cl, les da la bienvenida. Recuerden que este es un escenario bastante rico en todo lo que concierne al material de Microsoft Access 2013, 2007, 2010, 2013 en adelante, y que se encuentra vinculado con la programación a través del lenguaje Visual Basic. Bueno, vamos a empezar a hacer el desarrollo, emisión, conducción, locución de este video al cual le vamos a poner el título BED Project 114, módulo producto. Y es la entrega número 1. Recuerden, entrega número 1. Bueno, aclaro que para que ustedes estén como al tanto, como al frente de todo lo que está sucediendo con este proyecto veterinario y en especial con esta base de datos relacional Vet Project, les recuerdo echarle un ojo al video Vet Project número 100, porque allí está presente un enlace de Mega en el que usted podrá descargar Vet Project. Y dentro de Vet Project está presente que en esa base de datos encontramos la tablita que se llama T-Servicios. ¿Listo? Tabla Servicios. Entonces, usted la descarga. Bueno, y si ya lo logró hacer, perfecto. Y si va a par conmigo, perfecto. Porque lo importante es que si no lo hizo, de pronto hacía sus gestiones, sus labores por otra parte, y no tomaba en cuenta la descarga de esa base de datos, pues bueno, descárguela y simplemente remítase a esa tabla y revise que allá están todos los elementos que hacen algunos de ellos parte del conjunto de los productos porque son accesorios. Bueno, pero todos estos accesorios, ¿no es cierto? Nosotros le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner producto, pero vamos a crear un nuevo campo que se va a llamar línea. Y en la línea vamos a poner entonces, del producto vamos a poner todo lo que concierne al concentrado, no importa si es para perros, si es para gatos, lo que concierne a los accesorios y lo que concierne a la parte de las prendas, ¿sí? Recordemos que en los accesorios vinculamos lo que son los collares, lo que son los lazos, lo que son los tiros, lo que son los arneses, las pecheras o paracaídas, ¿no es cierto? Bueno, todo eso. Incluye también las vasijas o recipientes en los cuales se echa el alimento, que en este caso es el concentrado. Los paquetes de arena para los gatos y los medicamentos, que son algunos de los tantos que se utilizan para la parte de la clínica. O sea, algo que concierne con vacunas, con la parte de la desparasitación, con la parte de la limpieza del animal en cuanto a retirar, por ejemplo, pulgas, garrapatas, ¿sí? Y otros tantos animales de ese tipo. Y por otra parte, están, por ejemplo, los juguetes, están los huesos, está también, por otro lado, las prendas que se le suelen colocar a los animalitos. Para la parte de Canicross están los arneses, hay arneses especiales que deben ser resistentes porque en el momento del tiro el animal tiene mucha fuerza, ¿no? Entonces esos elementos deben ser lo suficientemente resistentes, es decir, elaborados en un material de alta resistencia. Y estarían también, para ese caso, las riñoneras y, bueno, no creo que más de esa parte. Entonces, está todo eso. Esa es toda la fuente de información que se trazará en este módulo producto. Entonces, en el módulo producto lo vamos a preparar de tal manera que cuando ya esté listo, entonces inmediatamente vamos a ir al plano del módulo de mascotas porque ya pues como contamos con el servicio y contamos con el producto, entonces de esa manera ya podemos hacer la agenda, tanto para el servicio como efectuar, por ejemplo, la facturación del producto, que eso es importantísimo. Bueno, recuerdo que contamos con
Vamos a tratar de trabajar lo más rápido que podamos. Yo aquí le echo una manito a mi web docencial, InfoYayaTip, ¿sí? Aquí escribo www.infoyayatech.cf y echamos una miradita a algo importante que quiero que ustedes lo tengan muy, muy presente, ¿no? Bueno, discutiendo que la necesidad es inmediata y es prioritaria. En algunos países es urgente, es necesario que la gente se prepare, es necesario que la gente sepa trabajar toda esta fuente de trabajo, de labor. Entonces yo apunté lo siguiente, que todo esto hace parte de un conjunto grande que se llama técnico laboral en sistemas con énfasis en bases de datos relacionales y diseño gráfico. ¿Por qué diseño gráfico? Porque metemos en un poquito el tema de CorelDRAW, porque lo requerimos, lo necesitamos. Y de además, todo es la base de datos, pero la base de datos, esto es extenso, porque son prácticamente más de 104 semanas de trabajo. Estamos hablando completamente de 2 años, 2 años. ¿Sí? Y esto, si lo sumamos, 52 semanas tiene un año. Multipliquemos 52 por 2, eso nos da 104, ¿sí? 104 horas. Y multipliquemos por lo otro otras tantas horas, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta una cosa, son 52 semanas, ¿no? Perdón, 52 semanas. Y esto lo multiplicamos por 7, porque son 365 días. Entonces, 365 días, multiplíquelo por 2, eso nos da 720, más o menos. 5 y 5, 10, 6 y 6, 12, 13, 30, son 730, son 730, 730 horas. Multiplique 730 horas por 2, eso nos da 1400. Estamos con 30 y 30, son 60, 1460, 1470. Más o menos 1470 horas de trabajo. 1470 horas de trabajo en solo lo que es Access. Entonces, si usted quiere aplicar para certificarse, simplemente tiene que empezar aquí, la semana 1, ¿sí? Cuando uno aplica acá, inmediatamente él corre y acá dice semana 1. Y desde ahí empezamos a trabajar. Ahí está todo el material en la web esencial de InfoYayate para que usted no tenga alguna excusa de que no lo pueda hacer. Tampoco tiene excusa de que, ay, que tengo que pagar, no, porque esto se está registrando gratuitamente. Es decir, todo lo que se necesita es que usted se registre, ponga su nombre completo, ¿sí? Ya para el final, cuando se vaya a recibir la certificación, sí nos suministra los datos pertinentes como su documento de identidad y todo para poderlo colocar en la certificación. Y además, también tengamos en cuenta que aquí tenemos un contador que nos va indicando lo que nos falta en tiempo para poder terminar este BED Project. Nos faltan 51 días, nos faltan 11 horas, nos faltan 28 minutos, etc. Y aquí contamos con el último producto que hemos fabricado, que es el BED Project, para aquellos que lo quieran mirar. Simplemente tienen que hacer un clic y si quieren remitirse a la lista de reproducción, pues simplemente aquí toman la tarjeta y acá está toda la lista de reproducción hasta donde vamos. Y adicionalmente aquí hay un videíto muy bueno sobre la trayectoria, la travesía que realizan nuestros perritos en la montaña para que lo puedan conocer. Bueno, listo, entonces ahí está. Eso les cuento para que lo tengan muy presente, amigos. Bueno, bien, entonces seguimos. Bien, entonces en este video, que es el número 114, que es la entrega número 1, ¿de acuerdo? La entrega número 1 del módulo de productos, ¿no? Porque ya iniciamos el módulo de productos. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá en nuestro BED Project? Vamos aquí a cargar. Bueno, mientras está esperando ahí un momentico, entonces sigo aclarando una cosa. Recuerden que InfoYayaTech es una escuela virtual que ayuda a priorizar todas las habilidades, destrezas, todo el conocimiento que podamos suministrarle a ustedes con una sola causa, con un solo fin, con un solo propósito. Y es que usted aprenda a empoderar
y a potencializar su conocimiento, porque recuerde que este conocimiento para usted es un activo que día a día crece en su persona. Nadie se lo va a retirar, nadie se lo va a quitar, nadie se lo va a secuestrar, nadie le va a pasar, nadie le va a buscar impedir que usted pueda incrementar su conocimiento. ¿Por qué? Porque eso es lo más valioso de un ser humano, es donde va llevando la riqueza a uno. Bueno, entonces aquí ya estábamos activos, entonces vamos a entrar al B-Project. Entonces en el B-Project lo que tenemos que hacer a continuación es lo siguiente. Necesitamos hacer un rápido cambio en la parte donde dice accesorio a nivel de la tabla que tiene que ver con los servicios, ¿correcto? Bueno, ahí está cargando, vamos a esperar un momentico. Entonces, la idea es cambiar a algo de esa lista, ¿sí? Aquí vamos a cerrar un momento. Esa lista, entonces, de servicios, productos, ¿no es cierto? De servicios, productos, clic derecho, vista, diseño. Ahí estamos reuniendo nosotros, perdón, clic derecho y abrir. Vamos a mirar la hoja de datos. Entonces, ahí estamos reuniendo muchas cosas. Estamos reuniendo los servicios, todos los servicios que se contemplan ahí. Y adicionalmente están los accesorios. Entonces, accesorio lo vamos a cambiar por la palabra producto. De hecho, eso tendrá que cambiar aquí con este AC, ¿sí? Pero bueno, ya vamos a mirar rápidamente cómo va a suceder ese rápido cambio, sin tener que malograr lo que ya tenemos acá. Bueno, entonces, para eso recurriremos a construir una consulta, vamos a decirle aquí crear, y vamos a ir al diseño de la consulta, y vamos a tomar acá a T, servicios, producto, y lo vamos a agregar a nuestro tablero, y luego aquí vamos a cerrar. Entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a tomar aquí clase, ¿no es cierto?, clase, y en este momento clase, que prácticamente es el que va a sufrir el cambio, le decimos aquí actualizar. Entonces, al actualizar clase, le vamos a decir actualicemos a clase la palabra con producto, mientras el criterio sea accesorio. Mientras sea accesorio, cambie eso. Entonces le damos aquí ejecutar. No vamos a hacer una grabación de esta consulta de actualización. Ahí vale, son 55, le decimos que sí. Ok, entonces ya esa parte quedó, entonces digámosle aquí cerrar. Como tal, vamos a decirle aquí que no. Entonces, en este momento, ya la palabra de accesorio se va a retirar y quedó la palabra producto. Entonces, este término que dice aquí, AC, pues también tiene que cambiar. ¿Cómo va a cambiar? Bueno, resulta que nosotros recordemos algo importante que hicimos en un momento determinado, fue algo relacionado con el proceso de los servicios, ¿no? ¿Se acuerdan? Que decía proceso, servicios, acá, proceso, servicios, ¿sí? Ahí, M, proceso, servicios, miremos acá un momentico este, vista, diseño, ¿sí? Ahí teníamos algo que decía actualizar código, servicios, ¡buah! Ese nos va a servir para poder hacer eso. Entonces, cuando le damos aquí un clic, inmediatamente él actualiza eso ya, súper rápido. Entonces, ahora todo lo que tenemos que hacer es ir y mirar a T, servicios, producto, y vamos a observar que, a ver, aquí, producto, bueno, aquí la palabra producto, no me quedó aquí la palabra producto, debería haber hecho el cambio respectivamente. Bueno, entonces vamos a hacer algo especial. Bueno, vamos a hacer algo especial acá. En la parte que corresponde, vamos a ver, de servicios, miremos, a ver aquí, proceso, MS proceso, miremos acá un momentico esta parte, ah no, esto es de otra cosa, aquí básicamente este, vista diseño, este botón acá, este botoncito, vamos a decirle ver código, entonces acá decimos que
Entonces, contamos con lo siguiente. 0. Si está contabilizando 0, 1, tal, 2, 3. La letra. Ya, ¿por qué está pasando eso? Bueno, eso está pasando porque sencillamente en donde está producto dice AC y hay un dato ahí definido, ¿no es cierto? Bueno, pasó por eso, por la cuestión de la letra. Bueno, entonces vamos a corregir esa parte. Vamos a corregirlo. Ok. Entonces, volvemos acá a abrir. Y vamos a mirar que acá en donde dice letra, lo que dice producto dice AC, ¿sí? Entonces, ese AC vamos a cambiarlo por PR para que asimismo esta palabra reforme. Es nomás eso. Simplemente eso. Entonces, volvemos otra vez aquí a crear. Vamos otra vez al diseño de consulta. Vamos nuevamente otra vez aquí a elegir a T, servicios, producto, agregar, cerrar. Entonces, la palabra letra, ¿sí? En este momento vamos a actualizar. Entonces, está en este momento, el criterio está en AC, ¿sí? En AC. Entonces, lo vamos a cambiar por PR. ¿Listo? Esto nos dice que son 55, perfecto. Cerramos, decimos que no. Una vez que ya está, pues ya esa parte está lista, ¿sí? Y ahora sí vamos a proceder a hacer el respectivo cambio en el proceso de servicio. Entonces, aquí al actualizar. Ya, y ya tiene que salir correcto. Entonces aquí vamos a mirar y ahí ya dice PR, ¿sí? PR001. Listo. No hay más. ¿Ok? Bueno, entonces ya esa parte está ok. Listo. Está ya cuadrado ese término. Bueno, entonces hemos hecho dos cositas elementales. Hemos cambiado la palabra accesorio por producto y la palabra AC por PR. Y hicimos el. Corrimos el formulario que se llama FM Procesos Servicios para que actualice. Bueno, ya una vez que está, ahora sí tenemos que agregar un campo. Entonces vamos a decirle acá clic derecho, vista diseño, y vamos a agregar un campo especial que se llama línea. Línea, ¿sí? A ver, línea. Entonces, ¿qué es línea? Línea lo que va a hacer es guardar, ¿no es cierto?, datos como cuáles. Entonces, aquí le vamos a decir clic derecho, vamos a decirle guardar. Y acá en línea, ¿no? Nosotros tenemos lo siguiente. Para línea, le tenemos que guardar esto en cuanto a si es, por ejemplo, si es concentrado, si es un medicamento, si es un accesorio o si es una prenda de vestir, ¿de acuerdo? Esas cosas son las que van a contemplar ahí. El gráfico acá es el gráfico que corresponde a lo de los paseos, ¿no es cierto? Pero también, adicionalmente, acá vamos a estipular algo que se llamaría imagen, que es la imagen del producto, ¿no? Entonces le vamos a poner IMA producto. Y este IMA producto, pues es un dato adjunto. ¿Listo? IMA producto es un dato adjunto. Bueno, entonces ahí vamos a guardar eso. ¿Listo? Entonces, ¿qué más sería acá? Bueno, clic derecho, cerrar. Bueno, entonces ya sabemos que acá tenemos la línea. Y que concretamente con el producto en la línea, entonces tenemos que establecer esa información. Bueno. Lo próximo que tenemos que hacer, ¿qué es? Lo próximo. Entonces, vamos a construir de esto un formulario que tiene que ver con actualizar esos datos de producto, en lo cual corresponde agregar la imagen y la línea del producto, sin tomar en cuenta
que todavía falta agregar aproximadamente 71 imágenes que corresponden a los productos, ¿sí? 71 imágenes, sin tener en cuenta que ya hay imágenes que están relacionadas con los productos inmediatos que tiene esta lista. Bueno, la idea es que después, nosotros cuando tengamos ya eso construido, entonces al establecer un formulario, nosotros podamos ver como si fuera un formulario de varios elementos, podamos ir viendo las respectivas imágenes de cada producto, ¿no? Y entonces, cuando esas imágenes de los productos nosotros le queramos hacer un clip, inmediatamente se registra lo siguiente, un evento en donde va a ir toma lectura a una consulta de selección y nos va a emitir inmediatamente, rápidamente, los datos de ese producto, por lo menos para conocer el producto qué es, de qué línea es, cuánto cuesta, etcétera. Bueno, algunos de esos productos como tal podrían tener inventario, como otros tantos productos no tendrían inventario. Hoy por hoy se está manejando algo especial y es que hoy la gente está trabajando prácticamente lo que concierne a los inventarios, inventario en cero. Es decir, están trabajando por catálogo y trabajan muchas cosas en forma online. ¿Y esto qué significa? Pues que recurren a diferentes empresas donde sí tienen inventario y estos lo único que hacen es, digamos, como ser intermediario, ¿no? Yo compro para vender, yo compro, pago y allí ya tengo inmediatamente el cliente a quien le voy a dar el producto o el artículo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ya en esta primera parte así como está, esto es lo que tenemos. Bueno, tenemos una pretensión. Una pretensión es que a nivel del producto, vamos aquí a contar aquí rápidamente cuáles son las pretensiones que tenemos. Vamos aquí al panel principal, ¿no? Las pretensiones son las siguientes. Bueno, la idea es que cuando nosotros carguemos a producto sea parecido como lo que hacemos con servicio. Es decir, aquí está servicio, ¿no? Entonces, estas esferas, estos círculos que tenemos acá, que dice consulta, belleza y adiestramiento, van a convertirse en un dibujo. Entonces, un dibujo acá es el concentrado, otro dibujo acá es un accesorio cualquiera y este acá es una prenda. Es una manera como de distinguir las clases, ¿no? Porque estamos hablando de que hay tres líneas de producto. Entonces, el concentrado, los accesorios y lo que tiene que ver con las prendas. Y vamos a manejar la misma figura, crear, ¿sí? Crear, y acá en este caso sería vender. ¿Por qué? Porque vamos a vender. Bueno, podríamos vender y podríamos comprar. Entonces podríamos establecer otro botón acá que fuera venta y compra. Venta y compra. En todos tres, ¿no? Venta y compra. O sea, cuando compramos y cuando vendemos. ¿Listo? Adicionalmente, sus elementos de consulta, actualizar, listar y dar baja. Y por último, cerrar. Entonces, vamos a hacerlo así muy parecido, ya que a la palabra no sería servicio, sino sería producto. Bueno, entonces, de esto quiero decirles a ustedes que ya, pues, de esto tenemos un elemento, ¿no? De esto ya tenemos un elemento aquí existente. En las imágenes lo tenemos, ¿sí? Entonces, ese elemento viene siendo este, que está acá. Este elemento que está acá ya lo tenemos existente. Entonces, nosotros contamos con que hay unos elementos, por ejemplo, esa es la imagen, ¿no? Pero nosotros acá tenemos a nivel de Corel, tenemos la imagen, ¿sí? Esta imagen que tenemos acá de Corel es la que vamos a transformar, ¿de acuerdo? La que vamos a transformar, ¿para qué? Para poder en ella, pues, establecer los elementos que vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esta prácticamente es un oficio a nivel de CorelDRAW, es un oficio que lo contemplaré realizar en un siguiente video. ¿Para qué? Pues no se nos vaya el tiempo tan extenso, ¿no es cierto? Entonces vamos a terminar este video acá. Y de igual manera, como siempre me gasto mis buenos últimos minutos en estos videos, invitando a la gente que tiene empresa, usted es propietario de una veterinaria, o es funcionario de una veterinaria, o es administrador de una veterinaria, o es un vendedor de una veterinaria, ¿sí? Etcétera. Simplemente, si usted está intentando
lanzarse como emprendedor porque quiere hacer su propio negocio de veterinaria, yo lo invito a que pueda dar participación en esa emprensión para invitar a Sandra Liliana Yaya Vulches a que sea parte de su equipo de trabajo. Aquí yo estoy disponible para poderle asistir, orientar, asesorar, igualmente también para poder construir, para poder crear, para poder desarrollar. ¿Sí? Entonces, para que no lo vaya a olvidar y lo tenga muy presente. Bueno, mis amigos, no siento más, no les quito más tiempo. Cierro este video y los dejo latentes en la espera del próximo video que tendrá que ver con la entrega número 2 a nivel del módulo producto. Recuerden que este es el módulo producto. Bueno, muchas gracias y hasta pronto.